Bien. Vamos a dar inicio al servicio en este día. Y bueno, primeramente agradecidos con Dios por todas las misericordias de toda esta semana que nos ha tocado. Kiitämme Herraa kaikesta siitä uskollisuudesta, mitä hän on osoittanut meitä kohtaan tänä viikkoa. Aleluya. Él ha sido bueno durante toda esta semana, su fidelidad ha permanecido profundamente cerca de ti. Koko tämän viikon ajan Herran on lähellä meitä, lähellä sinua, ja hän on ollut sinulle ja minulle uskollinen ja hyvä. Te ha dado salud, te ha dado vida, te ha dado ánimo y te ha traído a este lugar para que hoy te hable, para que hoy te edifique, para que hoy te bendiga. Ja hän on antanut sinulle voimaa ja on tehnyt sen mahdolliseksi, että tänään täällä, tässä paikassa, saadaksesi myöskin häneltä jotakin. Y tenemos una visita muy especial que viene desde España. Es el director de la Global University de España, el pastor Andoni Muro, que hemos tenido un tiempo súper bendecido en este fin de semana. Ja meillä on tänään erikoinen vieras, joka on Global Universityn johtaja, ja hän on tullut Espanjasta meillä käymään, ja meillä on ollut tosi siunattu viikonloppu takanamme. Bienvenido Andoni, está atrás en los equipos. Bienvenido, le recibimos con palmas. Aleluya. Tervetuliaistaputukset Andonille, hän on siellä takana miksauspyörässä. Amén. Gloria a Dios, sí. Bueno, estamos contentos porque Dios es bueno. Aleluya. Iloitsemme suuresti siitä, että Jumala on hyvä. Y vamos a darle gracias a Dios primeramente, vamos a leer una porción de la palabra, eso está bien, muy bien. ¿Eh? Vamos a leer en Marcos. Joo, ja luetaan Raamatusta, Markuksen evankeliumista. Es la historia de una persona que estaba privada de su salud. Sairaan ihmisen miehen kertomus. Marcos 10, la historia empieza en el versículo 46. 10. luvussa, ja tämä kertomus alkaa jakeesta 46. 46. Sí, 10:46, ¿no? Y de esto han hecho una canción también. Jesús está pasando por aquí. Tässä myöskin Raamatun osasta on tehty laulu, jossa sanotaan, että Jeesus käy läpi. Täällä. Siis hän on täällä. Y cuando pasa, todo lo transforma. Ja kun hän saapuu, niin hän muuttaa kaiken. Y es un ciego, un hombre que toda su vida había estado sin poder mirar. Ja tässä tapauksessa on kyse sokeasta miehestä, joka ei ole koskaan pystynyt näkemään. Y a la entrada de Jericó escucha un bullicio de gente. Ja kun Jeesus saapuu Jerusalemiin, Jerikoon anteeksi, niin hän kuulee ihmisen kauhean mellon ja hälinän. Y el ciego pregunta, ¿qué pasa? Ja hän kysyy, että mitä tapahtuu? Y le dicen, Jesús está pasando. Ja hän sanoo, että Jeesus, nasaretilainen. Inmediatamente el hombre on täällä. Se acordó de quién era ese Jesús. Ja yhtäkkiä, just samassa hetkessä hän muisti, että kuka Jeesus on. Y empezó a clamar, Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Ja rupesi huutamaan, Jeesus, Davidin poika, armahda minua. Y fue tan fuerte el clamor de ese hombre que la gente le decía, oye, cállate, no molestes al maestro. Ja hänen avunhuutonsa oli niin, hän piti niin suurta meteliä, että ihmiset käskivät hänet olla hiljaa, että älä häiritse mestaria. Y el Señor lo escuchó también. Mutta Herra kuuli sen. Y se detuvo. Ja hän pysähtyi. Y se acercó a él. Ja hän lähestyi. Y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Ja hän versículo 51. Mitä haluat? Tahdot minun tekevän sinulle? El ciego le dijo que recobre la vista. Sokea vastasi Rabboni, että saisin näköni jälleen. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ja silloin Jeesus sanoi hänelle, mene, uskosi on parantanut sinut. Ja hän sai heti näkönsä ja hän seurasi Jeesusta tiellä. En algún momento
oímos ese bullicio de que hay un Jesús maravilloso que jossakin meidän elämämme vaiheessa olemme kuulleet sen hälinän ja metelin, että joku että Jeesus on olemassa. Y que andábamos en este mundo con una ceguera espiritual sin poder entender el amor de Dios. Ja me kaikki elimme hengellisesti sokeina, pystymättä näkemään sen totuuden, että Jeesus oli todellinen. Como hay un canto que dice, el amor de Dios no puedo comprender, no lo comprendíamos. Ja niin kuin täällä laulu sanoo, että Jumalan rakkautta emme pysty käsittämään, niin tosiaan se oli niin, että me pystytty käsittämään sitä, että hän rakastaa meitä. Es tan inmenso más que el universo, es tan inmenso más que el universo. Tämä laulu sanoi, että rakkaus on suurempi kuin universo. Es un guayno de mi pueblo. Se on semmoinen haino perrelainen, semmoinen laulu. Pero que habla de una verdad, que es el Señor. Ja siellä puhutaan yhdestä totuudesta, Jeesuksesta, Kristuksesta. Y cuando le clamamos, él detuvo todo y dijo, ¿qué quieres que te haga? Ja kun me huudettiin hänen nimensä avuksi, niin hän pysähtyi ja kysyi meiltä, että mitä sinä haluat, että minä teen sinulle. Que me perdones, que me ayudes. Pyydä sinulta anteeksi. Anna minulle anteeksi, nosta minut, auta minua. Que me guíes. Johdata minua. Que me quites la ceguera espiritual. Ota minulta pois tämä sokeus, hengellinen sokeus. Y nos dijo lo que le dijo a Zaqueo, tu fe. Ja Jeesus sanoi samat sanat meillekin. Tu fe. Sinun uskosi. No, tu fe te ha salvado, tu fe. On parantanut sinut, on pelastanut sinut. Y esa pequeña fe que el Señor ha permitido que podamos tener para reconocer que somos nada sin Él es la que nos trajo a sus pies. Ja se pieni usko, joka Jumala on kylvänyt meidän sydämeemme, joka tunnustaa sen, että ilman häntä me emme pysty mihinkään, niin se on se, joka auttaa meitä tulemaan ristin juurelle. Y confía en Él. Luota häneen. Confía en Él. Luota häneen. Él es más real que el agua, más real que el aire que respiramos. Hän on todellisempi kuin vesi, jota juot, ja ilma, mitä hengität. Y de verdad que Él está interesado en tu vida y en la vida de cada uno de nosotros. Erityisesti kiinnostunut sinun elämästäsi. Vamos a orar, Señor. Gracias. Rukoillaan, Herra, kiitos. Por tu fidelidad, Señor. Gracias que así como ese hombre, Bartimeo, Señor, clamó a ti. Tú has respondido, tú has prometido, Señor, de que clama a mí y yo te responderé. Gracias, Jesús, que cercano estás a los que invocan tu nombre. Señor, guía nuestras vidas. Manténnos, Señor, tomados de tu mano cada día. Que podamos cada día, Señor, Padre mío, poder caminar según tu voluntad y tus propósitos. Para ser bendecidos, Señor. Tú eres el Padre de los padres. Tú nos amas con amor eterno, dice la Biblia. Señor, y tú quieres lo mejor para nosotros. Gracias, Jesús. Bendice este lugar. Bendice a todos los que estamos en este lugar. Y háblanos hoy por todo lo que hoy va a acontecer en este servicio. Gracias, buen Jesús. Amén. Amén. Bien, gloria a Dios. Vamos a pasar ahora ya a las alabanzas directamente. Hoy tenemos un programa variado, ¿no? Entonces voy a invitar a los hermanos de la danza. Bendiciones, hermanos. ¿Cómo están el día de hoy, hermanos? Amén. ¿Cómo estamos el día de hoy, hermanos? ¿Bien o no? Bien. Amén. Saludos al hermano que está al lado, que no lo ve desde hace 7 días, hermano. Y si es que no más. Sí, el domingo es domingo, no nos vemos antes. Hermanos, si nos ponemos de pie. Aleluya. Hermanos.
Manos de pies. Stand up. Amén, gracias. Ay, gracias, señor. A veces las cosas que nos suceden, a veces los problemas quizás intenten ahogar el gozo que tenemos, pero aparte de tenerlo todo en nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos dio una familia hermosa, que la estamos mirando el día de hoy, y son los que se van a preocupar por nosotros cuando estemos enfermos, cuando tengamos problemas, cuando estemos en necesidad de algo. Así que es necesario que estemos juntos, hermano, y nos animemos lo uno al otro, hermano. Amén. Él vino por ti.
Nosotros somos testimonio de eso, hermano. Porque Él vino por nosotros. Jesucristo es el Señor. Verdaderamente, hermano, el tiempo que estamos viviendo el día de hoy es invaluable. Se nos ha dicho que el pasado ya pasó, el futuro no lo sabemos aún, sabemos que lo tenemos todo en Cristo, pero el día de hoy es para alabar a nuestro Señor. Hoy día domingo y el día que la iglesia tiene la oportunidad de estar reunida. Aprovechemos esa oportunidad, hermano. Aprovechemos de bendecir a nuestro Señor. Aprovechemos de gozarnos, hermano, porque nos estamos gozando junto a los santos que nuestro Señor Jesucristo salvó. Alegrémonos, hermano, porque nuestro Señor es fiel.
eres mi Dios, porque tú eres el único Dios. No hay otro Dios fuera de ti, no hay otro Dios fuera de ti, mi Señor. Hermanos, cerremos los ojos por un momento y pidámosle al Señor que aquiete nuestros corazones y que podamos estar delante de su presencia en tranquilidad. Señor Santo, que nuestros corazones, Señor mío, dejen de estar preocupados por las cosas perecederas, Señor, y que pongamos la vista, Señor, en las cosas eternas, en los tesoros celestiales, Señor, que usted tiene preparado para nosotros, Señor. Jesús, Señor Santo, no solo la tierra, Señor, sino una eternidad con usted, Señor. Y desde ya, Señor mío, usted nos brinda tesoros, Señor, de incalculable valor, Señor. Pero, Señor, como se nos ha sido enseñado, Señor, está en nosotros tomarlo, Señor mío. Y para poder tomarlo, Señor, y tener el provecho necesario, Señor, es necesario estar quieto, Señor, para escuchar la voz del Maestro. Así como Juan, Señor mío, estaba en su pecho, Señor Jesús, en su regazo, atento a cada una de sus palabras. El día de hoy queremos darle mucho gusto. Amén. Con eso siguiente vamos a recoger las ofrendas. Y en el tiempo de esta canción, intentemos de mantener nuestro corazón puesto en el Señor. Amén. Abramos nuestro corazón al Señor, amén. Dejemos que el Espíritu Santo se mueva libremente dentro de nosotros. No lo detengamos, amén. Amén. Señor Maxi, que era tan rasca o suave. Thank you.
invitación.